Veo que no pierdes tu tiempo, José. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer mi librero? Unas 2 semanas. Mire, se lo tendría en una, pero pues yo sé que usted quiere un trabajo muy bien hecho y de ebanistería pura, ¿no? Así es, no le vayas a poner pila de tercera, ¿eh? No, ¿qué pasó? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Hoy mismo me lanzo por el material y empiezo mañana. Nada más que, ¿sabe qué, mi jefe? Voy a necesitar un adelanto por el precio que le hice. Nunca doy adelantos. Mire, es que si usted no me da ni siquiera un 20%, ¿cómo le hago para comprar la madera? Ya ve cómo ha subido todo. ¿Sabe cuánto está el metro de encino blanco? Está bien, pero me das un recibo. Y quiero que me firmes un contrato por el trabajo en que te comprometas a entregarlo en el tiempo que marcamos. Mire, le firmo lo que quiera, pero pues mi palabra vale más que cualquier firma. Con la firma te meto a la cárcel si no me cumples. Con tu palabra no me echo ni un suspiro. De don Fernando Soto del Monte nadie se burla. No, pues me doy por enterado para que vea que José Cruz cumple todos sus compromisos, jefe. Pasa al despacho de mi contador en la fábrica para que te entregue el cheque y los papeles que vas a firmar. Y apúrate porque la planta la cerramos en estos días. Sí, señor. Con permiso, ¿eh? Pásale. Edmundo. Mira, aquí vamos a tener un librero de pared a pared. ¿Qué te parece? Me tienes sin cuidado, papá. En estos momentos lo único que me preocupa es el cierre de la planta. Y dale con eso. Ya te dije que esa fábrica la compré para quedar bien con el sector de industriales. Ya cumplió su propósito, ya se acabó. Hoy estoy en la jugada de los otros 6 años que nos vienen. Ya no necesito esa empresa. Pero los 300 obreros que trabajan en ella sí necesitan su trabajo, papá. Pues que se las arreglen como puedan. A mí me tienen tan sin cuidado como a ti, mi librero. Papá, ¿cómo vas a despedir a esa gente en estas fechas? Es año nuevo, son reyes. ¿Cómo es posible que no puedas imaginar todo el sufrimiento que les vas a causar? Mira, Edmundo, tienes que aprender de tu padre. Ni en los negocios ni en la política se puede ser un sentimental. No soy un tonto emotivo, si a eso te refieres. Solo que yo sí pienso en esa gente. ¿De dónde te salió tanta preocupación por la chusma, eh? Ni siquiera los conoces. Hoy mismo se van a enterar que los corrí a todos. Los conozco a todos. Desde el contador hasta el más humilde obrero. Don Filemón, ahí lo buscan, de parte de don Fernando. Perdone usted, señor, ¿le pasa algo? Despedidos. Estamos todos despedidos. Van a cerrar la planta. Oiga, ¿y qué quiere decir esto de que si las dos partes infringieran sus mutuas obligaciones? Que si no le cumple, don Fernando lo mete a la cárcel. ¿Y por qué no le voy a cumplir? Mire, José, ese es el contrato que don Fernando exigió que usted firmara si quiere el adelanto. A mí no me pide explicaciones, que mi trabajo termina en esta semana. He sido despedido igual que el resto de la gente de esta planta. ¿Y no piensan protestar? Don Fernando es un hombre poderoso, nadie se mete contra él. Firme ahí, reciba su cheque. Total, ya está advertido que con mi expatrón no se juega. Ya le avisé a todo el personal para que se reúnan en el comedor antes de la salida. Ay, Dios mío, Miriam, ¿qué vamos a hacer? Pues si don Fernando decidió cerrar la planta, lo menos que podría hacer es venir aquí a informarnos, ¿no cree? Don Fernando no ha puesto un pie en esta fábrica desde la inauguración hace 6 años. Ya ves que su hijo Edmundo viene seguido. Se encierra en su oficina, nunca sale, no habla con nadie y luego se va. Ay, el joven Edmundo, tan guapo que es. Ni suspire por ese muchacho, Miriam. Solo lo verá en las revistas de alta sociedad o en sus fotos de junior esquiando en Europa o asistiendo a los cócteles de su padre. Pero en esta planta, no. Se lo aseguro.
¿Qué pasó, Miriam? Hay una reunión en el comedor, pero no te encontré cuando bajé a avisarles. ¿Dónde andabas? Pues por ahí. Oye, Miriam, ¿cuándo se me va a hacer contigo? Tengo años invitándote a salir y no veo para cuándo. No salgo con nadie, ya lo sabes. Yo para arriba, vuelto muy poco. Y tú para abajo no sabes mirar. Nunca te vas a dar por vencido. Nunca mente. Pero algún día mirarás bien que lo que llevo adentro es lo que vale. Ni el auto, ni los trapos, ni la posición social. Nada importa, sino los meros sentimientos. Entonces no me debo de fijar en la pecera que tomas a diario, ni en la ropa engrasada que te pones, ni... No, Miriam, en eso ni en cuenta. Algún día lo verás. Mira, yo vine a esta planta para salir adelante. Y voy a subir bien alto para ver si, pues así me haces caso. Lo siento mucho, Tomito. No es que te desprecie. Pero es que yo estoy muy enamorada de alguien en secreto. Y aunque sé que nunca se me va a hacer, pues soy muy tonta, pero le soy fiel a mi amorcito. Tenemos junta en el comedor. Espera malas noticias, Tona. Creo que no vas a tener tiempo para subir muy alto. Por lo menos en esta empresa. Eso está por verse. No puede ser. ¿Desde cuándo están enterados de esa noticia que nos dieron en el comedor? Apenas hoy lo supimos. ¿Y lo aceptaron así como así? Don Fili, ¿usted no habló con el dueño, con don Fernando? Claro que hablé. Y le expliqué la situación de la gente. Pero lo único que me contestó fue que le elaborara un contrato para su carpintero para que le haga una biblioteca enorme en su casa. Pues querrá lo que quiera. Echando la culpa a don Fili. Lo único que no me gusta es que estemos todos de agachados. A ver, señores, lárguense todos de aquí. Y todos bien mansitos, agarramos nuestros tiliches y nos largamos. ¿Y entonces? Hipólito, jefe del taller, padre de 6 hijos. Don Fili lleva en esta planta desde que arrancó. Le ha dedicado su vida. ¿Qué le va a decir a su esposa, ¿De su hija Fidelia? Ella quiere estudiar en la universidad. Sí, cierto. Yo ya no tengo ni palabras que decir. Te advierto que no podemos hacer nada, Toño. Mejor ni alebrestes a la gente. No, don Fili. Yo no me voy a quedar callado. Que ese don Fernando haga lo que se le pegue la gana. Don Fernando está actuando muy protegido. Es influyente. Y consiguió declarar la empresa en quiebra. ¿Pero cómo? Si todos aquí sabemos que producimos bastante. Todo se vende, ¿o no, muchachos? Ahí está. ¿No tenemos a Benito? Todo un genio para mejorar las líneas de producción en solo un año que lleva aquí. Ha conseguido llegar a maestro de torno solo por echarle ganas. ¿Y tú qué me dices? Toño es el mejor de los cuates aquí en la planta. Siempre está ayudando a todo el mundo. Sí, es cierto. Toño es el que más ganas le echa. De veras. Yo estaba pensando en subirlo a supervisor de producción. No. Es una lástima que ya no vas a poder seguir adelante. Así es. Yo dudo mucho que consigamos mantener la planta abierta. Si don Fernando usa todo su poder, nos aplastará antes de que podamos hacer nada. A usted lo respetamos mucho, don Fidel. Como administrador, es bien parejo y honesto como pocos. Pero pues le llegó la misma mala suerte que a todos, ¿no? Claro. Yo nada más quiero saber esto, don Fidel. ¿Está con nosotros o no? Yo sí estoy con usted. ¡Eso! Yo también. Eso sí les advierto. El patrón juega rudo. Está acostumbrado a tener la sartén por el mango. Eso. Pues eso ya lo veremos, ¿no? ¿O qué, muchachos? ¿No le tiene confianza a Toño? No, si confianza sí le tengo, Miriam. Lo que pasa es que yo veo este trabajo como tiempo perdido. Hay que hacerle la lucha. Toño tiene razón. No podemos irnos así nomás sin intentarlo siquiera. ¿Y por dónde piensa empezar? Por los medios. Hay que enterar a la opinión pública. ¿Los medios? Pues sí, los del medio. Pues no sé cómo le digan por ahí. Pues ni modo que empecemos por los fines, ¿no? ¿Dijiste los medios? ¿Te refieres a los medios de difusión? El rollo es que hay que hacerle saber a la gente pues, lo que está pasando en esta fábrica, ¿no cree? No crees que es tan fácil, ¿eh? Pues no, pero pues alguien debe de haber por ahí que quiera contar esta historia, bro.
Si picas mucho a don Fernando, se puede poner muy molesto, ¿eh? No menos de lo que yo estoy por lo que él quiere hacernos. Entiende, Toño. Don Fernando se puede sentir muy irritado y tomar represalias en tu contra. ¿Qué? ¿Me va a correr? Uy, 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 qué miedo. ¿No le tienes miedo? Tengo más miedo cuando te invito a salir y pues me mandas por un tubo, Miriam. Ay, ya deja eso. Nunca, corazón. Bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? ¿Que Toño no le gusta, Miriam? Ay, don Filemón. Si yo no estuviera bien enamorada de otro hombre, creo que no dudaría en decirle que sí a Toño, pero... Ah, entonces usted le es fiel a otro galán. Eso está muy bien. Ni crea. Ese hombre es mi amor imposible. Pero yo pienso que aunque algo parezca muy difícil, no hay que abandonar las ilusiones. Pues le deseo toda la suerte del mundo, Miriam. Nos vemos mañana. ¿Serías en una mujer como yo si me conocieras? Mira, o sea, toda la portada para él solito. ¡Wow! El mundo se ve guapísimo. Mira, mira, esta mensa que está ahí atrás soy yo. ¿Entonces? Ay, claro, pero como el reportero de la revista era una ella. Ah, y te advierto que se enamoró de mi hermanito, ¿eh? Ay, ¿pero qué se estaba creyendo? ¿Que el mundo no tiene dueña? Supongo que tú le habrás advertido que ya tiene novia. ¿O no, cuñadita? O sea, mínimo. Mira, él dejó muy en claro que no anda interesado en otros romances. Hola, hija. Hola, ¿has visto el mundo? No, y Claudia ya lleva rato esperándolo, pero no aparece. ¿Qué ¿Cómo tal, está, Claudia? Don Fernando? Mi papá le manda saludos. Ah, pues dile que se venga a dar una vuelta por aquí. Nos tomamos una copa mientras lo invito a ganar dinero. Tengo en puerta 6 años de abundancia. Pero le puedes ir diciendo que ya mandé cerrar la planta que le estaba haciendo competencia a sus importaciones. ¿Por eso vas a cerrar la fábrica? Vaya, el desaparecido. Primero saluda, ¿no? Hola, mi amor. Quiero hablar de eso, papá. ¿En serio decidiste cerrar la planta por quedar bien con el papá de Claudia? No creo que te haya invitado a discutir este asunto, Edmundo. Papá. ¿Te molesta eso que quieras? Sí, sí, me molesta y bastante. Cientos de personas van a quedarse sin trabajo. Ay, bueno, ya, ya, ya. Tómatelo con calma, hermanito, ¿no? Tú sabes que mi papá siempre hace lo que se le pega la gana y no nos consulta. Ay, ya, nunca nos pide opinión, Edmundo. Es más, mira, te voy a enseñar algo que te va a sorprender. Ay, sí, saliste muchísimo. Vamos a ver. Mira lo que salió publicado. Ay, o sea, saliste guapísimo. Frivolidades. Necesito otro tipo de periodismo. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Se ve guapísimo. No, pero mira, mira, mira. Yo soy chiquitita, pero salí muy bonita. Sí, Ana, pero velo. ¿Qué historia? Este es el periodista que necesito. Jaime Rodríguez Coder. Hola, joven. ¿Usted es el carpintero que va a ser el librero? Sí, para servirle. Soy José. Qué navideño. Un carpintero de nombre José. No, sí, ya estoy acostumbrado a que me cotorreen. Si viera todo lo que me cotorrean, todo. Oye, pero no lo tomes a mal, no es mala onda. ¿Necesitas algo? Oiga, sí, fíjese que sí, Mire, si no es mucha molestia, me permite usar el teléfono. Es una larga distancia, pero si quiere me la descuentan. Es que creo que mi hermano tuvo un problema muy serio en Monterrey y meditarme. No creo que haya problema. Toma. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Y no te preocupes por el costo. Yo te lo invito. Gracias, don... Toño. No, perdón. Edmundo. Mi nombre es Edmundo. Nos vemos.
Carlos Soto. Toño, ¿qué haces aquí? Responde, Toño, ¿qué haces aquí? Buscaba unos papeles. ¿Pero por qué entraste? Necesito ver la lista de los socios de esta fábrica. Eso es ilegal, no se debe hacer. Lo siento. Correré el riesgo por mis compañeros. Edmundo Soto está en la fábrica y puede llegar en cualquier momento. Tienen que ayudarme. Usted, don Fili, se queda aquí. Por si llega ese señor. Y tú, Miriam, me acompañas. Me vas a ayudar por si me tengo que justificar, por si nos encontramos con él. No me gusta esto, no me gusta. Ahí viene, viene, viene. Corre, corre. Pasa, pasa. Espero que no nos haya visto. Creo que mejor me voy saliendo. ¿Tienes muchas ganas de encontrarte con él? Pues ahora que lo dices, sí. Es más, no sé ni qué hago aquí. Me estás salvando la vida, corazón. No seas pesado, Toño. ¿Para qué quieres encontrarte con un cuate que ni siquiera conoces? Ay, claro que lo conozco. Y mejor que muchas personas. No me digas. Sí. Sé cómo se viste, lo que come, dónde se divierte, lo que lee, las películas que le gustan, todo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, pues, ¿qué come? Le encanta la comida china y la japonesa. Lo leí en Frivolidades de la Mujer Actual. Y su plato favorito es el tempura de verduras. Yo ni lo he probado. A mí lo que me gusta son los tacos de canasta y el pozole. Claro, porque no eres refinado como él. Ajá, no. A mí me gustan las mujeres bonitas y que saben lo que quieren. Edmundo las prefiere cultas y sofisticadas. Yo las quiero atrevidas y dispuestas a todo por su hombre. Quiero una mujer valiente, entera. Capaz. ¿Captas? ¿Capto qué? Que me gustas tú. De verdad. ¿Qué haces? Seguro, corazón. Eres mucha pieza para ese cuate. Que seguro que es tan finolis y tan delicado que no se atreve a valorar una mujer tan entera y tan decidida como tú. No sé por qué lo dices. ¿No me lo acabas de decir? Al señor Soto le gustan los esperpentos esos flacos que salen en las revistas. ¿Te parece que estoy muy gorda? No, corazón, pues ¿cómo? Estás como quieres. Yo nada más te veo y me derrito como chocolate. Pero yo lo quiero a él. Y pensándolo bien, eres un abusivo. Miren. Espérate, corazón, un segundo. Espérame. Estoy perdiendo mi tiempo contigo. Edmundo Soto está en la planta y lo quiero ver. Espera. Solo un momento. Está bien. Dime. Ya no quiero decirte nada. Solo esto. Pero de allá, Fernando Soto del Monte. Ese cuate no se anda por las ramas, se le sabe lo peligroso. Yo supe de un caso donde le fue muy mal al que lo retó. Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos quedemos calladitos todos? Ese viejo jijo nos despidió ahora que va a ser año nuevo. Pues por lo menos hay que hacerle la lucha para que mejor nos paguen una buena liquidación. La verdad, yo prefiero una buena lana, no, este no, desmoche. No, no, no. Nos van a mandar... No te liebrestes. Soy nuevo, pero ya veo que las cosas están calientes. Ah, eres nuevo. ¿Alguien lo conoce?
que eres un enviado del patrón. No. Espérate tantito, Toño. Contrario. Usted es el periodista que escribió eso del chamaco que le regaló su sangre a su carnalito, ¿verdad? ¿Qué vino a ayudarnos? No. Vino a decir la verdad. Y pues, si eso nos ayuda, pues ya lo veremos, ¿no? ¿Y usted fue el que me llamó? Sí. Don Fernando Soto no escucha a nadie a menos que haya presión. Vamos a ver si por lo menos eso... ¿podemos lograr? Sí. ¡Meterle fuerza a nuestras palabras! Sí, claro. El joven Edmundo no apareció por ningún lado, ¿verdad? No. ¿Se refieren a Edmundo Soto, el hijo del dueño de la planta? Sí, ¿usted lo conoce? No personalmente, pero hice mis averiguaciones antes de venir. Pues bien, vamos a escuchar su versión de este conflicto. Me dijo que se llama... Soy Toño. ¿Nos presta su oficina, don Filé? Me gustaría platicar esto con el señor, pero pues a puerta cerrada. Ah, no hay inconveniente. Vamos a los archivos, Miriam. Tenemos que prepararnos para hacer los cortes de nómina. Con permiso. Yo creo que esto ya no tiene solución, ¿eh? Lo trabajo en Diokis. Oh. Manda a ver, vamos a triunfar. Pues ahorita lo voy a poner al tanto de cómo están las cosas. No estoy interesado en escucharlo. Prefiero hablar con los obreros. Señor Edmundo Soto del Monte. ¿Sí? Cubrí las notas de sociales por un tiempo. Usted a mí no me engaña. ¿Qué, cuál es el juego? ¿Disfrazarse como desheredado para conseguir obreritas pobres? No, ¿verdad? Lo que pretende es ligarse a la secretaria del administrador. Punto a su favor. Un gran y enorme punto a su favor. Para que entienda todo, tiene que venir conmigo a una fiesta muy especial. Y luego hablamos. Esta va a ser una luchita de puro vacile, nomás para divertir a estos peces gordos. Tómalo con calma y se va. El bono para el ganador todavía no lo aclaran, pero nomás por venir ya sacamos la quincena, mi campeón. ¿Eh? Quiero que veas este espectáculo. Veo una fiesta. Lo que no entiendo es por qué un cuadrilátero. Me imagino que esto es algo en particular. Sí, es una fiesta muy especial. Mi padre se deshizo hábilmente de mi madre y de mi hermana para poder organizar esta velada. Es la pasión de mi padre. ¿La lucha libre? No. Lastimar a la gente. Gracias. Queridos amigos míos, esta noche, como cada año en esta fecha cercana al Año Nuevo, les doy la bienvenida a mi edición especial de Lucha Libre, Coliseo Romano. Esta noche tenemos al caballero de la noche, Penumbra. Este luchador formidable todavía no conoce a su oponente. Lo que hemos reservado como una sorpresa para todos. Espero que para él también. Démosle la bienvenida al trío de luchadores super rudos, los Trogloditas. Discúlpeme, Fernando, pero esto no estaba en nuestro acuerdo. Usted nunca mencionó que existían tres y menos estos. Nos falta saber si Penumbra aceptará el reto. No, a esto los corrieron del Consejo Mundial por salvajes. No tienen reglas, son criminales, no debes aceptarlo. Si ese hombre fuese inteligente, se largaría de aquí ahora. ¿Este es el bono para el ganador? ¿Qué dices, Penumbra? Podrás tomar lo que quieras de aquí. El ganador se lleva todo. ¡Eso, Penumbra! Eso es un sí, señores. ¡Empieza la lucha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que no! ¡Que
que quede. Esto no es deportivo, esto es ilegal. Lo van a matar, hay que detenerlo. No te metas. ¡Déjalo! Déjenlo tranquilo. ¿Que no saben respetar una victoria? Ábranle paso a un campeón. Gracias. Gracias. Espero que lo que has visto te explique lo que estoy haciendo en la fábrica de mi padre. ¿Estás muy molesto con él? Sí, y a veces me pone muy furioso. Te entiendo, yo también estoy peleado con el mío. Tampoco estás de acuerdo con su manera de ser, ¿o es algo personal? Me abandonó, pero eso es otra cosa. Cuéntame, ¿por eso te metiste a la fábrica como obrero, para llevarle la contra? No, fue para lograr algo por mí mismo, sin el amparo de su poder. Ya ves, terminé tan identificado con esa gente que ahora estoy luchando a su lado para que no lo pierdan todo. Explícame, ¿lo haces por enfrentarte a tu padre o realmente estás convencido que los obreros tienen la razón? Considero muy injusto lo que mi papá piensa hacer con ellos. Edmundo, tu historia me parece muy buena, pero no puedo usarla por el momento. Te pondré en evidencia. Y tampoco te puedo prometer que escribiré sobre los problemas en la fábrica. ¿Por qué? ¿El por qué? Pues porque necesito más información. ¿Quieres más información? Bueno, eso me parece muy bien. Mañana te puedo enseñar los balances de la fábrica. Es muy productiva. Pero parece que mi padre tiene otros negocios mucho más fáciles. De acuerdo. Ahora tengo que ir a la redacción del periódico para escribir mi nota de mañana. Si no te molesta, me gustaría dedicarla a ese luchador extraordinario. ¿Vas a mencionar dónde fue la pelea? No, pero sí me gustaría mencionar su nombre profesional. Honor a quien honor merece. Espero que estén bien atendidos. En un momento regreso. Gracias. ¿Qué pasó, Casimiro? ¿Ya averiguaste quién es el infeliz ese que les está metiendo ideas de rebelión a los obreros? Voy a acabar con él. Ya todos estaban muy conformes. Pero el Toño se ha dedicado a calentar los ánimos en contra de usted. Es un revoltoso. Todos lo siguen. ¿Y ese Toño dónde vive? Pues eso no he podido averiguarlo, don Fernando. Pero se pasa todo el día en la planta. Gracias, Casimiro. Hiciste muy bien tu trabajo. Mantente alerta para ver cómo siguen las cosas y sígueme poniendo al tanto. Yo sabré recompensarte como es debido. A servirle, don Fernando. Bien que iba todo. Nunca falta un aguafiestas como ese maldito Penumbra que me arruinó la fiesta. Estaba todo arreglado para que perdiera, que lo mandáramos al hospital inconsciente, y ganó el imbécil. Bueno, ¿y quiere que busquemos ese luchador para darle una buena calentada, señor? No, el que me tiene preocupado es el otro aguafiestas, el de la fábrica. A ese es al que tenemos que buscar mañana mismo y darle un buen estate quieto.
La familia del Toño ese va a pasar las fiestas de fin de año curándole las heridas. Hola, Edmundo, ¿qué tal? Te vi atendiendo a uno de tus invitados, pero a mí no me has dedicado ni siquiera un minuto. Discúlpame, Carmen, es que ando muy distraído últimamente. Sí, ya me di cuenta, mi nombre es Katia. Perdóname. No seas pesado, ¿eh? Oye, ¿y es cierto que ya andas con la nena Rubalcaba? No lo creo. Bueno, por lo menos no me he enterado. Y si la ves, me la saludas, porque la verdad no me acuerdo quién es ella. Nos vemos, Katia. Has de estar feliz porque ganó el idiota ese. Ya vi que lo protegiste de mis hombres. No, papá. Lo que pasa es que estaba cuidando a tu propia escolta. No fuera a terminar como el trío de gorilas. Papá, tengo que hablar contigo de algo muy seriamente. No tengo tiempo. Mis invitados ya se están despidiendo. Y mañana voy a estar muy ocupado todo el día. Por cierto, voy a ir a la planta. Déjame las llaves de la oficina que tienes ahí. Don Filemón las tiene. ¿Y quién es ese? ¿Qué te importa? Si ya lo vas a correr. Pero eso sí, a lo mejor te va a interesar leer el periódico. Va a haber una sorpresa para ti. ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Nos vemos, don Fernando. Qué buena pelea, lo felicito de verdad. Es una lástima que la gente no se entere de estas cosas. Bueno, como son privadas. Y espero que lo sigan siendo, Mateo. Exclusivo para mis distinguidos invitados. No quiero publicidad al respecto. No, no, no. Por favor. Bueno, gracias, ¿eh? De verdad, y felicito. Hasta luego. Nada más eso me faltaba. Lo ponen como un héroe. ¿A quién? Al luchador ese, Penumbra. Es un fracasado mediocre. Lo contraté para que perdiera y me pudiera divertir con mis amigos. Y me echó a perder la fiesta. ¿Cuál fiesta? Escucha esto. El indómito luchador, con una resolución y entereza que no estamos acostumbrados a ver, mostró su valor creciéndose ante los gorilas que un arrogante y siniestro magnate contrató para que lo golpearan. Arrogante y siniestro. ¡Imbécil! ¡Ese magnate soy yo! Me quiere hacer ver como un villano. No entiendo, don Fernando. Mire, usted discúlpeme, yo vine por otra cosa. Jaime Rodríguez Coder es el periodista. Un periodista cretino. Reseñó la lucha libre que yo patrociné en esta casa anoche para mis ilustres invitados. Y lo único que pretende el tinterillo este es hacerme quedar mal. Además, ¿por dónde se metió? Perdón, don Fernando, es que yo... ¿Usted quién es? Yo soy Filemón Romero, su administrador, señor. ¿Administrador de qué? De la fábrica de tubos de drenaje, señor. Ah, esa ya la cerré. Don Fernando, si usted fuera tan amable de prestarme atención, yo vine para entregarle una carta de inconformidad ante el cierre de la planta. ¿De qué está usted hablando? ¿Esos piojosos piensan enfrentarse conmigo? Sus empleados, entre los cuales me incluyo, no estamos dispuestos a aceptar una medida tan arbitraria. Lucharemos por nuestros derechos. Está usted avisado. Momentito. Escúcheme. Lo que usted tenga que comunicarnos, lo escucharemos por medio de una comisión de la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje. Buenas tardes. ¿Y eso? Vine a buscar el expediente de los socios. Me quedo aquí la otra tarde. No sé por qué, pero aquí se me hace que hay algo que nos puede ayudar. ¿Vas a hablar con los socios tú? Sí, yo mero, ¿qué tiene? ¿Hay algo de malo? Ah, caray. Don Fernando no es el único dueño de esta fábrica. Me pregunto si los otros dueños saben lo que está pasando. Toño, esa información es confidencial. No estarás pensando en dársela al periodista que vino ayer. Oye, no es mala idea. Don Philly no se cansa de decirnos que el dueño es peligroso. Estás corriendo muchos riesgos. Cualquiera que mire tus ojos corre peligro de perder la razón y el corazón como yo. No estoy bromeando. Esto me preocupa un chorro. Mejor deberías esconderte. ¿Esconderme? ¿Y cómo voy a hablar con los cuates para ponernos de acuerdo? Ay, deja esto, no vale la pena. ¿No vale la pena? ¿Y tú me lo dices, corazón? Miriam, la enamorada de un sueño imposible, me dice que hay que abandonar las ilusiones de algo en lo que se ha puesto el corazón. Ya lo sé. Ya me di color, no me necesitas rechazar otra vez. Y te voy a decir algo para que lo sepas muy bien. Yo te quiero en buena ley. Te ofrezco mi corazón, que para ti, por lo que veo, es poca cosa. No es eso. Tú quieres a tu galán de revista. Quieres a don Carita Finoles, ¿de acuerdo? Pues tú y tu sueño, yo y el mío, ¿no? Toño. Mira, Miriam, ahora me aguantas porque te voy a dar un regalo.
Te voy a dar un regalo para que nunca me olvides. Yo, fíjate bien, yo, Toño, te voy a conseguir una cita con el idiotita ese de mundo. ¿Qué? Lo que oyes. Porque solamente voy a tratar con él. Esa va a ser una condición que voy a poner en las negociaciones. Yo, mero, te voy a traer ese cuate. Y él te va a buscar. Eso es una promesa. Porque ese va a ser mi regalo de despedida, Miriam. Yo ya no te voy a molestar jamás. ¿Sabes algo, Miriam? Espero que logres tu sueño dorado. Desgraciados, ingratos, malagradecidos, son todos unos rufianes. Mire, si vine fue porque don Arsenio, el dueño del periódico, me ordenó que lo visitara. No discuto sus órdenes, pero tampoco me someto a humillaciones gratuitas. Así que con permiso. Si don Arsenio le ordenó venir, usted se calla y escucha. Usted es un empleado, como tal tiene que obedecer. Bueno, hasta cierto punto. Pero admito que me tiene intrigado. Dígame, ¿qué razón tuvo usted para molestar a don Arsenio? Que estoy furioso. Y cuando yo me enfado, todos tienen que escucharme. Mire, ¿ve esa pared? Sí. Ahí debería de estar un carpintero haciendo un librero. Pero no, el ladino escapó robándome el anticipo que le di. El administrador de mi planta se acaba de unir a los revoltosos obreros que quieren enfrentarse a mi voluntad. Y mi hijo, educado en las mejores universidades del extranjero, se dedica a andar de vago todo el día, para después discutir contra todo lo que yo hago. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con su petición de que viniera a verlo en persona? Yo soy jefe de redacción de un periódico, no un psicólogo, ni un sacerdote. Le cuento todo esto para que entienda que no estoy de humor para ser atacado desde el periódico de uno de mis amigos. Su reportero, Jaime Rodríguez Coder, se atrevió a insultarme en su nota matutina. No, perdone usted, pero el nombre de usted no apareció en nuestras páginas el día de hoy. Claro que no. Solo los insultos y epítetos despectivos con los que se refirió a mí. Me puso arrogante, siniestro. El despreciable luchador que ahora todos admiran peleó en mi fiesta. Yo le pagué muy bien. Sí. Y ahora todos los que asistieron saben a quién se refiere su reportaje. Soy el hazmerreír de todo mi círculo de amistades. Así es que no quiero entrar en discusiones. No, Fernando. Despida a ese reporterillo barato hoy mismo. O será usted el que salga de patitas en la calle. ¿Qué pasó, Felipe? Aquí reportándome, ¿qué se te ofrece? Siéntate, Jaime. Pasó algo con lo que no contábamos. Bueno, era de esperar, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿No gustó la segunda historia? Bueno, no era tan conmovedora como la primera, pero a fin de cuentas creo que le agradó bastante a nuestros lectores. ¿Entonces? Te vas cumpliendo, Jaime. La circulación está aumentando y creo que es gracias a ti, pero... ¿Tú sabías que don Arsenio, el dueño de este periódico, es muy amigo de don Fernando Soto del Monte? No lo sabía. Bueno, vengo de hablar con don Arsenio y le conté que don Fernando me mandó llamar a su casa para exigir que te despidamos hoy mismo, el día antes de Año Nuevo. Mira, Felipe, yo entiendo la situación y pues esto no es tu culpa. No, es la tuya, por hacer bien tu trabajo, por empezar a cumplir con el reto que te puse. Eso fue lo que le comenté a don Arsenio. ¿Qué dijo él? Pues dijo que... que te subiera el sueldo. Y que haga fija tu columna en la primera plana. Felicidades. ¿Cómo fue eso? ¿Don Arsenio me respalda en contra de uno de sus amigos? Que no lo olvides. Él es un periodista de la vieja escuela. Es amigo de don Fernando, pero más amigo de la verdad. Todavía no puedo creerlo. Puedes confiar en eso, muchacho. Don Arsenio. Te apoyamos, Jaime. Eso recuérdalo siempre. Antes de que tú te vayas, tendríamos que salir de aquí, mi leal Felipe y yo. Al fin de cuentas, yo sé que Fernando es un sinvergüenza. Pásale, Filemón. Vamos a arreglarnos. ¿Quiere decir que siempre se iba a dejar que la planta siga trabajando? No, quiero decir que voy a engrasarle la mano a los que están frenando todo y tú me vas a ayudar a repartirlo. No lo puedo aceptar. No me vengas con tonterías.
A ti y a todos los que cooperen conmigo les voy a dar una liquidación que hasta los ojitos les van a brillar. Se equivoca. Jamás le vamos a aceptar nada que no sea el trabajo. Vete a buscar al soplón, el que fue a la casa. Aquí lo tengo esperando en el pasillo. ¿Y si podemos calentar al revoltoso, jefe? Le vamos a dar un buen escarmiento a ver si los demás aprenden. Nada más que nos digan quién es. Ustedes dos se encargan. Casimiro traidor. Don Fernando, ¿en qué puedo servirle? Quiero que me digas quién es el que anda metiendo el desorden. Pues es el Toño. ¿Quién más va a ser patrón? Pues a ese Toño te lo llevas ahorita mismo al patio de carga para que mis muchachos lo puedan agarrar solo. No entiendo, Casimiro. ¿A dónde vamos? Aquí atrás no hay chamba. La mercancía la cargan por la mañana. Ahora verás, es que te tengo una sorpresita. Mira, pues si nomás te quiero presentar unos guantes. ¡Oh! ¡Ah! A ver si aprendes a no meterte en mis asuntos. Diles que me siguen golpeando, papá. Hijo. Ándale. Ordénales que me sigan dando donde más me duele. A ver si me pueden moler el corazón. Pero estás loco. ¿Qué andas haciendo aquí, Edmundo? Aquí yo soy Toño, papá. Y ahora vine aquí a este lugar sabiendo que este es un traidor. Me trajo a tu trampa, papá. También sabía que tú me ibas a mandar golpear por la espalda. Pero, hijo, ¿por qué hiciste eso? Porque el dolor que ahora sientes, papá. Lo ve cada padre y lo siente cada padre golpeado por tipos como tú. Hola, ¿qué tal? La mera verdad, muy molesto contigo y tu gente del periódico. Hoy lo revisé y ya vi que el reporterillo ese sigue escribiendo su columna. ¡Que la lea! Oye, le exigí a tu jefe de redacción que corriera ese cuate y ahora resulta... ¿Qué dices? Esto te va a costar muy caro. Esto es el colmo. Ya ni Arsenio respeta nuestra amistad. Pretende apoyar más al tinterillo ese barato que a mí. ¿Será porque se lo merece más que tú? Hijo, ya te ofrecí una disculpa por el accidente ese de los golpes. Aunque tú tuviste la culpa por andar disfrazado de metiche. Ese reportero hizo burla de nuestro nombre. Ay, papá, por favor, ni siquiera lo mencionó. Que ni crea que se va a salir con la suya. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Mandarlo golpear también? Ya veré cómo lo fastidio donde más le duela. ¿Por qué no lo olvidas, papá? Y sencillamente tratas de vivir sin rencores. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto un pusilánime? ¿Qué estás aprendiendo de mí? Una vez que algo se me mete en la cabeza, nada me detiene. Así que olvídate de que salvaste la planta. La cerraré yo mismo si es necesario. Era mucho esperar de ti, ¿verdad? No vas a cambiar nunca. ¿Quieres que olvide? ¡Nunca! ¡Que perdone! ¡Jamás! Ay, María de los Ángeles, qué hijito me viniste a dar. ¿Te crees también que voy a perdonarle al mugroso carpintero que dejó mi librero abandonado después del anticipo? ¡No! Ese se va a ir derechito a la cárcel, nomás que lo encuentre. ¿Qué te pasó? Me golpearon los hombres de mi padre. Andabas disfrazado de obrero, ¿verdad? De otra manera no te hubieran tocado. ¿Por qué no les dijiste? Porque yo no quería que me golpearan. Ah, caray. Ahora sí, ya no entendí nada. Yo sabía que mi padre iba a ver la golpiza y quise darle una lección. Que reaccionara al ver que al que golpeaban era su hijo. Pero fue inútil. Ahora le llama accidente. Debes estar furioso contra él. No. El experto en furias y en odios es él. Tu padre va a cerrar la fábrica que tanto quieres. Te mandó golpear. Y te mandó correr a ti. Pero no se le hizo. No, espérate. Ese es mi boleto, no el tuyo. Estoy llevando la cuenta de lo que tu papá te ha hecho a ti. ¿Y para qué haces cuentas? No tiene caso. Es como hacer una lista de las razones que tienes para ser un desdichado.
para que no se te olvide y así puedas seguir siendo un infeliz. ¿Y cómo le haces para perdonar? Yo no vivo en el pasado. Ahí están las ofensas, los rencores. Mejor miro el presente. Siempre hay una manera mejor de estar aquí y ahora, ¿no crees? Pues sí, sí, tienes razón. Nunca había visto las cosas desde ese punto de vista. Jaime, te agradezco que hayas venido, pero ya no voy a necesitar tu ayuda. Decidí manejar esto de otra manera. Como tú mismo. Ahora sí serás Edmundo Soto. Toño es más verdadero que esta fachada que ves ahora, pero esto es lo que soy. Y yo también puedo dar mis batallas. El Consejo de Accionistas someterá a votación el cierre de la planta o su permanencia. Atentamente, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. ¿Esta es la última? Ay, ya abusé de usted demasiado. Para ser fin de año, no sé cómo tuve la suerte de encontrarla. Aquí no es raro trabajar en días festivos. ¿Entonces es cierto lo que usted me dijo? ¿Que usted es muy hermosa? Sí. No, que el trabajo podría salvarse. Hay muy buenas posibilidades. Yo pienso hacerme cargo y necesito la ayuda de todos los obreros para sacarla adelante. Puede contar con Toño. Él conoce todos los procesos. Alguien con don de mando. Alguien que me apoye. Toño es el ideal. Tiene mucha capacidad. Es un líder. Mucha admiración por Toño, Miriam. ¿Usted ya tiene planes para la cena de esta noche? Sí, año nuevo es con la familia. Pero no para la comida. ¿Me permite invitarla a un lugar muy agradable que conozco? Ya sé, comida japonesa. Leí que le gusta. No crea todo lo que lee. ¿Entonces qué? ¿Me acepta la invitación? Usted no pierde su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? ¿No se vale invitar a una mujer que me tiene impresionado? ¿Pero qué es lo que le puede impresionar de mí? ¿Toño le contó algo? Algunas cosas. Entre otras, que usted lo ha ignorado por mucho tiempo. Y me agrada que una mujer se dé a respetar. ¿Es eso? ¿Que usted se siente muy superior a un obrero y piensa que las puede con todas? Por favor, no me va a comparar con Toño. Vamos a salir, ¿no? No estoy pensando. ¿Me va a decir que no? Me conoce. Ha leído todo sobre mí, ¿no? Esa era la idea que yo tenía, pero ahora, en este preciso instante, me estoy dando cuenta de que es usted un extraño para mí. Ah, ya entendí. Le gusta ponerse difícil, ¿no es así? No, no es eso. Entonces tomo esto como un no. Así es. Gracias por la invitación, pero creo que usted está demasiado acostumbrado a que le digan que sí a todo. No digo a todo, pero mira, la verdad te confieso que realmente sí quería salir a comer contigo. Lo que pasa es que quería pedirte que, pues, uniéramos nuestras vidas. Que seas mi pareja y novia. Ni soñando. No lo puedo creer. Que esta mujer siempre me va a decir que no. Me va a decir que no toda la vida. Y según me dijo, el joven Edmundo Soto va a tomar las riendas de esta fábrica. Eso quiere decir que estamos salvados. Qué alivio, Miriam. Es la mejor noticia que podía haber este fin de año. A ver si Edmundito sabe algo de producción. Ya lo veremos. Pues yo tengo entendido que él es un muchacho preparado. No como su padre, que Dios guarde la hora, ¿eh? Nos va a ir muy bien. Por lo pronto seguiremos con trabajo, que ya es muy bueno en estos tiempos. Luego a ver cómo nos va con un administrador tan guapo como inexperto. ¿Qué le pasa, Miriam? Yo pensé que conocer al joven Edmundo la podría contenta. La veía yo como derretida por dentro y por fuera. Yo también pensaba eso. ¿Y qué pasó? ¿La desilusionó? Un poco. Ya sí, en vivo y a todo color, me entraron muchas dudas. Pues ni modo. Bueno, deme mi abrazo, que no nos vamos a ver hasta el siglo que entra. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz vida nueva! ¡Feliz, todo nuevo! ¡Felicidades! Bueno. ¿Se queda Miriam? Voy al taller para ver si le puedo dar su abrazo a Toño.
Además, todas estas buenas noticias se deben a que él nos impulsó a luchar. ¿Lo cree usted? ¿Toño? Ah, no se lo dije. Toño pasó a despedirse de mí y ya se fue. ¿Qué? ¿A dónde? No sé muy bien. Yo creo que el joven Edmundo le dio una beca para que se fuera a estudiar algo, no sé, lejos de aquí. ¿Toño se fue sin despedirse? Bueno, sí se despidió de mí y de todos los demás. Pero comentó que a usted no le importaría. Que estaría muy feliz con su regalo de despedida. Pues, ¿qué le regaló, Edgar? ¡Tonto! ¡Baboso! Se fue ahora que descubrí que lo quiero a él y solo a él. Ay, Miriamcita. El pobre muchacho se pasó la vida detrás de usted y siempre recibió rechazos. ¿Qué quería usted? La tonta soy yo. Ahora me doy cuenta. ¿Pero dónde lo puedo encontrar? ¿Usted sabe dónde vive? A lo mejor lo puedo alcanzar. Lo siento, ya ve que era bien misterioso. Nadie sabía dónde vivía. Y ya se fue sin dejar dicho dónde comunicarse con él. Qué extraño, ¿verdad? Bueno. Ganaste por andar corriendo detrás de un sueño sin saber si esa ilusión valía la pena. Miriam. ¿No me va a dar mi abrazo de fin de año? ¿Edmundo? ¿Por dónde entró? Mi entrada privada. ¿Por qué siempre me rechaza, Miriam? ¿No hay alguna manera de llegar a su corazón? ¿Siempre? Se equivoca, señor. Yo solo he hablado con usted una sola vez. No es cierto, corazón. Me has rechazado desde que te vi la primera vez. ¡Toño! Tu eterno enamorado. Y sigo queriéndote. Y la verdad, con todo esto que ha pasado, distanciándome de mi padre, de mi familia, pues voy a necesitar mucho apoyo. Ya estoy hasta el gorro de rechazos. ¿Qué, no alguna vez me darás el condenado, sí? Sí. Te escuché bien, corazón. ¿Dijiste sí? Sí, mi Toño. O mi Edmundo, ¿cómo te llames? Dije que sí.